sus cualidades y sus condiciones. Aquí el mérito hay que ponérselo a Deschamps como entrenador. Algunos dudaban de que Griezmann fuera a jugar el Mundial, de que fuera a ser titular. Decías, ¿dónde lo acomodo? Y sobre todo cuando Benzema no estaba lesionado. ¿Dónde ponemos a Griezmann? Bueno, pues Deschamps supo dónde ponerlo y Griezmann ha ejecutado a las mil maravillas lo que le pide el técnico. Y además cuando ha tenido que ser un hombre en la parte de atrás para colaborar, lo ha hecho de maravilla. Gran, gran torneo de Antoine Griezmann. Si gana Argentina, morirán las leyendas. No morirá, pero creo que yo, aunque no gane Argentina, Messi yo creo que supera ya la historia de Maradona. En este Mundial creo que lo corrobora. Aún no ganándolo, aún no ganándolo. Pero bueno, porque el DT confió en él, sí, pero también entendiendo sus condiciones las aprovechó. Un entrenador no solamente debe de confiarse, sino debe de aprovechar las características, momentos y circunstancias de sus